No podría decir si es el animal con los dientes más largos respecto a su tamaño total, pero si no tiene el récord, poco debe faltarle. El pez víbora es uno de esos animales que habitan en las profundidades abisales y que resultan aterradores a simple vista. En el caso de este pez, la sensación de horror viene por lo desproporcionado de sus dientes, tan grandes que no caben en la cara del animal. Por esto, acaban curvándose y acercándose peligrosamente a los ojos del pez. Y la verdad es que no los tiene de adorno. Este pequeño animal es uno de los mayores depredadores de las profundidades y usa la luminiscencia de su espina dorsal para atraer a sus presas, para luego empalarlas con sus dientes nadando hacia ellas a altas velocidades. Número 9. Lamprea marina. Este primitivo animal, de forma similar a la anguila, es conocido popularmente como vampiro del mar. La causa no es difícil de adivinar. Su alimento favorito es la sangre. Las lampreas son tan viejas, evolutivamente hablando, que apenas se consideran vertebrados. Con alrededor de 360 millones de años de antigüedad, son básicamente el eslabón perdido entre los peces y los anfibios. Tiene dientes córneos y en forma de ventosa que usa para engancharse a sus víctimas. Tras pegarse al lomo de su objetivo, se alimenta de su sangre y de sus líquidos vitales hasta matarlos, ya les lleve solo unas horas o semanas, dependiendo del tamaño de la presa. Número 8. Gamba mantis. La gamba mantis es conocida por los buzos como el rajador de pulgares, por su bien ganada mala fama en sus encuentros submarinos con humanos. Este crustáceo que habita en el arrecife de coral australiano tiene una característica que la hace única y potencialmente peligrosa. A pesar de su pequeño tamaño, es capaz de propinar golpes con su tenaza con una violencia descomunal. Puede destrozar cristales de 6 milímetros de grosor. Podría fácilmente romper la luna de un coche de un puñetazo. De hecho, según los cálculos efectuados, la presión con la que propulsa sus tenazas es equivalente a una bala del calibre 22. Otra característica curiosa, aunque menos letal, es que se trata del animal con los ojos más complejos. Frente a los dos o cuatro fotorreceptores o canales de color que tenemos el resto, este crustáceo posee nada menos que 12. Número 7. Cangrejo araña japonés. ¿Un cangrejo gigante o una araña marina? Por las patas de este animal se podría llegar a dudar, pero definitivamente se trata del artrópodo más grande del mundo. Su cuerpo es bastante pequeño, unos 37 centímetros, pero lo compensa con los más de 3 metros y medio de patas y los casi 20 kilos que alcanza. Su principal característica, aparte del tamaño, es la fuerza de sus mandíbulas, comparable a la mordida de un cocodrilo. En un despiste podría cortarte algún dedo del pie. Por suerte, suelen vivir en Japón a unos 1000 metros de profundidad. Es bastante carroñero y se dice que se come los cuerpos de los marineros ahogados. El cangrejo gigante puede llegar a vivir 100 años y posee también un oído superdesarrollado. Solo tiene dos problemas en su vida, es ciego y los japoneses lo consideran un auténtico manjar. Número 6. El candirú. El candirú, también conocido como canero o pez vampiro, es temido por su forma de alimentarse. Se introduce por los orificios de las víctimas y beben su sangre desde el interior. Y cuando digo orificios, me refiero a todos los orificios: ano, pene, vagina, oído. Eso sí, la leyenda urbana de que es capaz de nadar por el pis cuando alguien está orinando en el río para colarse en su cuerpo no deja de ser eso, una leyenda. Una vez que consigue penetrar, extiende sus espinas hasta que se conecta con alguna arteria y empieza a alimentarse. Aunque en general ataca a peces, a los que deja secos literalmente, también se han dado casos de ataque a humanos. Vamos, un encanto de animalito. Número 5. La avispa marina. La avispa marina es en realidad una medusa que tiene su hábitat en las costas de Australia. Conocida también como medusa de caja, puede alcanzar unos muy respetables 3 metros de largo y pesar hasta 2 kilos. Pero aun siendo datos interesantes, palidecen ante su capacidad de matar. Su toxina ubicada en los tentáculos es altamente letal, siendo capaz de provocar la muerte en apenas 40 minutos. Además, no necesita grandes cantidades para conseguirlo. Con solo un miligramo de veneno, o lo que es lo mismo, con el peso de un grano de sal, puede matar a un hombre adulto. Número 4. Anguila eléctrica. El animal con la capacidad de generar las mayores cargas eléctricas del mundo vive también en el agua. La anguila eléctrica es un habitante de la cuenca del Amazonas, donde es sobradamente conocida por sus capacidades.
La cabeza es el polo positivo y la cola el negativo. Sus descargas generan 600 voltios de electricidad que utiliza para paralizar a sus víctimas. Este voltaje sería suficiente para derribar a un caballo. Hay que tener en cuenta que el 90% de su cuerpo se compone de órganos eléctricos. Posee un mecanismo bastante sofisticado, ya que puede generar tres tipos diferentes de descargas. Una primera de baja tensión para estudiar el entorno, una segunda con secuencias cortas de alta tensión mientras caza y por fin la gran descarga para capturar a su víctima. Número 3. Piojos de mar. Hacer bebés en general no es muy difícil, pero estos diminutos animales acuáticos han copiado la manera de reproducirse de aquellos aliens que crecían en el interior de un cuerpo hasta que decidían aparecer matando a su incubadora. En su caso, lo hacen desde el interior de su propia madre. Los piojos del mar se podría decir que son de esos animales que existen solo para inspirar algunas películas, ya que no mejoran para nada el océano, solo infestan y asesinan sabrosos peces antes de que los comamos. Por lo menos las avispas son lo suficientemente agradables como para matar otras especies que nos molestan. Hay cientos de especies de piojos del mar, cada una más asquerosa y vil que la anterior. Los machos violan en grupo a todas las hembras disponibles para multiplicar las posibilidades de reproducción, y así decenas de crías de piojo de mar comienzan a gestarse en el interior de las hembras. Todo comienza cuando un macho se pone caliente. En ese momento agarra casi todas las hembras que puede encontrar, hasta 25 a la vez, y las arrastra a lo que describiremos generosamente como una mazmorra. Es ahí donde tiene lugar la cópula, pero aquí no hay baile de apareamiento, ni abrazos, ni preliminares. Solo una brutal violación. De esta manera fecundan tanto como pueden a las hembras. Más tarde, cuando estos bebés están listos para nacer, utilizan la nada delicada maniobra de ir masticando las entrañas de su madre hasta salir a la superficie, teniendo lugar un sangriento y mortal nacimiento. Número 2. Tardígrada u oso de agua. La tardígrada es uno de los animales con mayor capacidad de supervivencia del planeta. Son capaces de aguantar un rango de temperaturas absolutamente delirantes, desde congelarse a menos 270 grados hasta tostarse a más de 150. Aunque son realmente diminutos, alcanzando solo 1,5 milímetros, lo compensan con sus cualidades. Aparte de su tolerancia a las temperaturas extremas, el oso de agua soporta presiones 60 veces superiores a la existente en la fosa de las Marianas, la fosa marina más profunda de la corteza terrestre. Además, no es demasiado exigente en cuanto a su alimentación. Puede pasar sin comer nada más de 10 años. Con estas características, no es extraño que sea el primer animal conocido que logra sobrevivir en el espacio sin ningún tipo de equipo. Ahora, un equipo de científicos en Japón ha secuenciado su genoma y lo ha incorporado a las células humanas, consiguiendo reducir el daño de la radiación al ADN humano en un impresionante 40%. Entre otras anomalías, lo que encontraron en el genoma de la criatura diminuta fue una proteína llamada DESU, abreviatura de supresor de daños. Esta proteína suprime el daño por radiación, así como el daño causado por la desecación, que es tan destructivo para el ADN humano. Número 1. Langostas. La gran obsesión humana de alcanzar la inmortalidad, o al menos la eterna juventud, se encuentra en la naturaleza, y es este animal que conocemos más como alimento uno de los mejores ejemplos de ello. La langosta es un ser casi inmortal, siempre que no acabe siendo parte del menú de algún restaurante. No es inmortal en el sentido de ser indestructible, pero se puede afirmar que no solo alcanza una sorprendente longevidad, sino que será joven durante todos esos años. La razón de esto es porque mudan su exoesqueleto muy frecuentemente, por lo que siguen creciendo en tamaño y conservando su juventud durante toda su vida. Es como si los humanos pudiéramos tener una piel y órganos nuevos cada poco tiempo. Pueden morir a manos de un depredador, una enfermedad o un cambio catastrófico en el ambiente, pero a diferencia de los humanos, raramente mueren por causas naturales. Gracias a la enzima llamada telomerasa, nunca se hacen viejas. Crecen constantemente sin experimentar los problemas típicos de la vejez como la fragilidad corporal. Técnicamente son inmortales, pero a partir de cierto tamaño les cuesta conseguir lugares para esconderse y caen presas de los depredadores.